Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí una vez más en Sexo con Roberta. Antes de dormir, siempre sintonizar UTV Canal 157 de Cable. Este espacio donde platicamos, conversamos, respondemos tus preguntas, convivimos y en verdad que lo que más me gusta de Sexo con Roberta es todas las personas que participan y comparten este programa, que muchas personas están detrás de él y que tenemos la oportunidad de poder compartirte también esa otra parte. Muchas gracias a ti que nos sigues en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. También te invitamos a que formes parte de nuestro grupo de solteros en Sexo con Roberta, precisamente a través de Facebook, este grupo donde muchos solteros están dándose de alta, están compartiendo, conociéndose, y es que esa es la intención. Si tú eres soltero, porque sé realmente soltero, o sea, nada de esta historia de que es complicado, ya sabes, y entonces tú haces tus business por un lado mientras otra persona está esperándote en casa. Bueno, nosotros lo que te pedimos es que realmente seas soltero y entonces te integres a este grupo donde estarás compartiendo con otras personas y conociendo. Claro que también en esta ocasión y durante el mes de diciembre seguimos invitándote a que participes en Dilo y Déjalo Ir, este programa que finalmente tiene la mejor intención de agradecer todas las bendiciones recibidas durante el año, pero sobre todo dar un espacio donde puedas compartir, platicar aquello que esté limitando tu bienestar emocional y que por supuesto inicies un 2016 de la mejor forma. Entonces, acude Parque Morelos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos más de 25 psicólogos dispuestos a atenderte y a esperarte. Solo tienes que llegar y decir: yo quiero platicar con un psicólogo. Puedes llevar a tu hijo si está muy pequeño o pequeña. Tenemos nuestra área de guardería y también tenemos nuestra área especializada en atención infantil. Entonces, acude con nosotros que te aseguro que será para tu bienestar. Y hoy vamos a dedicar este programa a responder las preguntas que nos haces llegar, porque bueno, la verdad es que cada día me encanta más este programa porque es esa perfecta ventana para estar en contacto y en comunicación contigo y responder tus preguntas. Muchas gracias por esa confianza con la que nos hace llegar las preguntas a nuestro correo electrónico pregunta@sexoconroberta.com y también nuestra página Sexo con Roberta. Pero hoy en particular estoy muy, muy, muy contenta porque nos acompañan en el estudio. Hoy no tengo solamente un invitado, hoy tengo dos invitados y aparte esto está divertido porque, bueno, hace un tiempo entre pasillos surgía como la curiosidad de: a ver, estaría padre contrapuntear el tema de un hombre y una mujer, a ver qué tan diferentes son las opiniones. Y hoy también se dará esa oportunidad porque hoy compartimos aquí en el estudio con dos personas que forman parte de la programación de UTV, que trabajan detrás y frente a cámaras y que son parte de esta gran familia. Y bueno, para no perder la tradición, empezaré presentándoles a Lulú Vázquez, quien está dentro de la producción de UTV Noticias con Vicente Calderón, esa maravillosa voz que escuchas en las noticias, y también en su programa Casa Pantallas. Lulú, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, un saludo a todo tu auditorio y pues vamos a divertirnos un rato, ¿no?, en esta hora. Vamos a divertirnos y aprender otro tanto y por supuesto, yo creo que alguien que va a participar mucho de que podamos divertirnos, Lulu, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es precisamente Manuel Carrasco, que es más conocido como Meño, ¿no? Y como un hombre súper extraño que tiene en Facebook, que la verdad es que ni siquiera creo que lo he podido lograr leer. Él está dentro de la producción de los comerciales de televisión, pero sobre todo es la voz oficial de nuestro canal. O sea, esa voz aquí que te hace reflexionar sobre tantos temas de cómo manejas y cómo está tu respiración. Él es Meño. Sí, efectivamente, Roberta. Meño. Y y bueno, ellos son parte de este equipo de UTV y hoy nos acompañan acá en Sexo con Roberta para responder estas preguntas. Y bueno, un poquito es importante reconocer
que las preguntas muchas veces tienen que ver con historias que de repente nos platican en nuestra infancia y que nosotros vamos creyendo que son ciertas, porque bueno, detrás del sexo siempre hay mitos y situaciones que los hacen así como, híjole, como de miedo o algo así, no vaya siendo que se te ocurra. ¿A ustedes qué fueron de esas cosas que les dijeron así como de, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, que se acuerdan en la primaria de esas situaciones, ya sabes, de las típicas de que, no sé, te van a salir vellos en la mano, o que si ya tienes relaciones sexuales te van a cambiar las caderas? ¿Qué cosas les llegaron a decir ustedes, así como de morrillos, que se acuerden todavía? Pues fíjate, yo fui muy precoz, ¿verdad? ¿Pero ya no? No, ya estoy cansado, estoy cansado de todo esto ya, no, es cierto. No, el sexo es fundamental, ¿no?, para una relación. Entonces, hay que estar constantemente explorando, jugueteando con la pareja. Nunca se acaba esto, ¿no? Nunca se acaba, no nomás es hacer esto y ya. No, 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 no. También hay otras formas de poder satisfacer a tu pareja, de poder satisfacer tu ser, tu alma. O sea, es algo muy, muy placentero, muy hermoso, vaya, a hacer todo este tipo de maravillas. ¡Wow! Pero bueno, nos platicamos de cuando eras, que eras precoz de niño, ¿y luego? Pues sí, es una... Fíjate que de niño yo sentía así como que unas ciertas cositas, ¿no? Así como que, por ejemplo, cuando estaba en el kinder, sentía una cierta sensación, ¿verdad?, al ver a mis compañeras, ¿no? A las niñas, o sea, desde muy pequeñas las miraba y sentía eso, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Porque siento una sensación de lujuria, ¿no? Así como de querer estar con ellas. En el kinder. Pero, o sea, ¿qué querías hacer? ¿Abrazarlas? Saber qué se sentía darles un beso, ¿no? Sentir sus labios, sentir todo eso. O sea, fue como una etapa en mi vida muy, muy, muy rara, muy extraña, hasta que ya fui creciendo, fui viendo cómo se hace todo este rollo, y pues ya, se dio todo, ¿no? ¡Wow! O sea, tenemos aquí en el estudio a un niño que quería ya, besar a las niñas. Sí, ya, quería andar ahí en el, ¿no? Yo, fíjate, yo de lo contrario de Meño es que... A comparación de otras chicas de mi edad, a comparación de mis compañeras de trabajo, soy muy diferente. La mayoría de los temas es que hablan mucho de sexo. Y yo en ese sentido o en ese tema yo no me asusto, porque realmente sería algo tonto decir que me asusto, pero he sido muy tranquila y no sé a qué se deba. No sé a qué se deba de que yo no necesito estar teniendo sexo a cada rato. No es una necesidad, o sea, es una necesidad del ser humano. Pero no sé a qué se deba, no sé a qué se deba que... Oye, pero me encanta porque dices tú, y a comparación de mis compañeras de trabajo, ¿escuchaste, Meño? Sí, a todas las de allá de profesión. ¿Qué? Todas las otras mujeres están quejando a Lulu, se me hace que vamos a tener que protegerla y custodiarla ahorita que salga, no voy haciendo que las demás chicas lleguen a decirle algo. Y es que es cierto, esto donde alguien... lo empieza a descubrir a muy temprana edad, esta curiosidad, estas ganas. Seguramente me imagino que tu mamá sufrió alguna que otra experiencia de, oiga, señora, su niño va y le hace cositas. ¿Y si les hacías cositas a las niñas? Ah, las abrazaba, ¿no? Las consolaba, no te preocupes, para la otra ocasión vas a tener 10, es más, te presto mi estrellita y te la pongo en la frente, ¿no? Para que te sientas bien. No, pues las consolaba. ¡Ven a la madre! No, es que hay que sentirlas que estén bien, ¿no? Que estén a salvo, que estén protegidas, vaya. Y desde muy pequeño se me da todo esto, así que ya ahorita, pues, hay que... Ya es un arte dominado. No es un arte, ya es parte de mi vida. ¡Wow! Pues entonces, bueno, tenemos buena compañía para poder responder estas preguntas que, repito, nos envías a pregunta@sexoconroberta.com. Y entonces, pues vamos aquí entre la experiencia de Don Meño, con ya desde kinder practicando, vamos respondiendo algunas de las preguntas que nos han enviado y, bueno, ¿nos hacen favor de empezar? Sí, mira, aquí una compañera manda, dice, hola, mi pregunta es que no sé cómo explicar cómo hasta hoy he aguantado mi situación. Tiene 25 años esta joven, ajá, tiene 9 años de casada y su problema es que nunca ha sentido un orgasmo, nunca ha tenido esa calentura con su pareja.
Y después de tener relaciones con su esposo, ha tenido relaciones con otros hombres y no ha logrado sentir nada, ¿no? Los finge, finge tener un orgasmo con su pareja y ella se toca, se masajea pues, el clítoris con la yema de sus dedos, haciendo presión en su cuerpo, logrando sentir una sensación, pero igual no es una sensación tan fuerte y tan placentera. Necesita ayuda a esa mujer. ¿Qué es lo que necesita para que pueda sentir ese orgasmo con su pareja? No sabe todavía cómo poder llegar a este clímax tan, tan heavy, ¿no? Fíjate que esto es interesante, que pareciera que está como constantemente buscándolo, ¿sabes? Uh-huh. Está como con muchísima ansiedad. Y algo que dificulta tener un orgasmo es precisamente eso. O sea, es como entre más te obsesionas, incluso algunas personas, pero entre más estás tratando de buscarle y estás pensando y es como, sí, ya mero viene, bueno, y si hago esto, no, bueno, ahora voy a hacer aquí, esto voy a hacer así, es como menos es probable que pueda llegar a suceder, porque el orgasmo va a aparecer cuando tengas un grado superlativo de placer. Pero esta parte es bien importante. No sé si a ti también te ha pasado, Lulu, estas historias que nos platican de los orgasmos, donde, bueno, o sea, es, ya sabes, te vas, sientes que, hay quienes dicen, ¿no?, que sienten que la Virgen le habla, que ven colores, que pierden la respiración. Y entonces es como estamos esperando algo tan inmenso, tan de una manera. Por ejemplo, el episodio 7, estábamos esperando tanto de Star Wars cuando llega, que dices tú, esto es. ¿No? ¿No te pasó así? Sí, sé si con el episodio 7, pero ¿no te platicaron esas historias del orgasmo? Sí, sí me ha llegado a pasar y sí, y yo creo que por esa situación no es que soy muy sexosa, como quizá no lo he disfrutado en su máximo esplendor, probablemente estoy aburrida en ese aspecto, a lo mejor me hace falta alguien que realmente me haga sentir un orgasmo que quizá a lo mejor ni he sentido, es por eso que soy tan tranquila en ese aspecto. A ver, platícanos, Lulu, ¿estás soltera? Sí. ¿Disponible? Disponible. Yo les invito a que se mantengan en sintonía porque ahorita que regresemos de esta pausa comercial, vamos a darles los datos de contacto de Lulu. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Y bueno, nos quedamos. A ver, entonces, Lulu, ¿cómo que estamos buscando? A ver, platícanos, ¿qué hombre estamos buscando aquí en Sexo? Mira, yo soy muy, muy básica. Yo busco un hombre, obviamente, apasionado, que sea romántico, que sea detallista. Lo típico, lo que buscan las mujeres. Pero dicen que soy muy rara porque busco el típico chico nerd. Y a pesar de su rareza, me llama mucho la atención ese tipo de hombres. Ay, es que la verdad son, digo, yo también tengo como cierto fetiche por los ingenieros y es que son muy, muy divertidos, muy cuadraditos, pero en verdad es que es como muy padre poder platicar. Aquí el chico malo dice que no. A ver, platícanos. Esta historia es cierta, así como de los chicos malos se pelean con los nerds y... Bueno, yo no me considero un chico malo, ¿no? Me considero un chico... que comprende a las personas, ¿no? Como qué es lo que les gusta y todo ese rollo. Pero hasta aquí es los ingenieros, ya no va a hacer nada. No sé. A ver, Meño, no terminas el programa al aire, Meño. O sea, ya, yo soy ingeniero aquí. Ah, okay. O sea, sí, son interesantes. Personas. Interesantes, sí. Yo creo que mejor continúa con la siguiente pregunta, sí, Meño. Si no quieres salir del programa antes de tiempo. Mira, la siguiente pregunta la hace un hombre, no dice quién, es anónimo, y dice, ¿es malo satisfacerse? Yo creo que no. A ver, Meño, platica. ¿Es malo satisfacerse uno solo? Pues de vez en cuando, ¿no? Ahí como que no queriendo. Soy como que estoy aburrido, pues vamos a satisfacerle al muñequín. ¿Cómo se da? Está bien, o sea... Una manuelita. Sí, sí, una manuelilla ahí, un tocayo. Yo soy Manuel, ¿no? Una tocayita. Está bien, no te preocupes, es normal. Hay unos de que la verdad abusan de esto, pero es normal, hay que satisfacerse, igual hay que satisfacerse frente a tu pareja si es necesario también. No importa, o sea, es parte de un juego, es parte de divertirse, es parte de estar juntos
haciendo esto para que puedas sentirte bien, ¿no? No, es normal, no te preocupes, usted jálele ahí y no, no hay bronca. No se sienta culpable. No se sienta culpable. Pero es importante que, justo como lo decía Meño, pues bueno, primero no lo prefieras ante estar con tu pareja, ¿no? Si tú estás prefiriendo masturbarte en vez de estar con tu pareja, entonces sí nos puede decir que algo no está funcionando totalmente. La otra es si lo estás haciendo como súper acelerado, nada más con tal de tener el orgasmo y no estás tomando el tiempo, pudieras desafortunadamente acostumbrarte a eyacular rápidamente y ahí cuando estés con una persona, pues entonces no tener como el tiempo y poder controlar la eyaculación. Pero bueno, de vez en cuando es importante también considerar que hay una parte del orgasmo, una parte del erotismo que se satisface consigo mismo y otra con pareja. Entonces, no hay que sentirse culpable siempre y cuando no lo hagas abusando de ello y no irrumpa en tus actividades cotidianas. A ver, Roberta, en base a tu experiencia, ¿quiénes consideras que son más eróticos, los licenciados o los ingenieros? No sé, porque sabes que hay unos ingenieros acá medio quinquizones, ¿no? O sea, sí hay muchos ingenieros que son, que como que se van al rollo más extremo, ¿no? Híjole, es como complicado decirlo. Creo que te diría que de los que son menos, por ejemplo, son los contadores, ¿no? Me toca frecuentemente que sean muy rígidos. Los ingenieros son como cuadraditos, a lo que van. Algunos tradicionales. Es que yo creo que eso de que los hombres vayan solamente a lo que van, no sé, yo creo que tiene que ver más como qué tanto convivieron con mujeres, ¿no? O sea, ¿o qué tanto han estado con mujeres en la vida? La experiencia, tal vez, ¿no? La experiencia que les da, pues les sirve, es una herramienta para poder no ser cuadrados, ajá, ¿no? Tener la experiencia con escuchar. Pero también tiene que ver con, o sea, por ejemplo, ¿qué tan seguro te sentiste para experimentar con varias mujeres, ¿no? Hay unos que están súper inseguros de sí mismos, entonces han tenido una mujer en su vida y aparte no tuvieron amigas, no tuvieron hermanas o algo así, entonces es como, pues hacen lo que pueden, o sea, no le echan ingenio, ¿no? Ingenio, porque no conocieron otro. Que si tú ya tuviste como varias experiencias y ya estuviste con varias mujeres, irremediablemente alguna mujer te dijo, aguanta, ¿no? Más o menos como por aquí, más o menos por allá. Entonces, exacto, yo creo que sí, más que como de carrera, tiene que ver con la seguridad y qué tanto te hayas permitido tú experimentar. Exactamente, sí, hay que tener cierta experiencia, voy a estar conociendo a la persona, qué es lo que le gusta. A lo mejor estás haciendo algo que con la mujer que de hace 2 meses estuviste, te conoces aún al mes y haces lo mismo que a ella le gustaba en ese momento y lo aplicas a la nueva, ella no le va a gustar, no le puede gustar. Eso es súper fácil. Eso es. Bueno, pero eso sí, yo sí he notado, ahí sí podríamos hablar un poquito más de lo que dice Lulú, que es como hay personas que sí son más rígidas en la manera en la que afrontan la vida. Entonces, si ya tuvieron la receta de tal o cual, ¿no? Ya sabes que es que a una le súper encantaba que acá se orgasmeara con sus boobies, ¿no? Con brusco, sus tetas. ¿No? Ajá. Y entonces llega con otra y es como, ¿pero por qué no? ¿Por qué ¿sí? no? Si a la otra sí le gustaba. Ajá. Entonces, exacto, es como, hay algunas personas que sí son bien rígidas, creen que ya tienen la receta, y esto de estar con otra persona y otro cuerpo no es una receta de pasos. No, es empezar de nuevo, ¿no? Es empezar de nuevo, estar con esa persona. Si fuiste brusco con la otra y esta eres brusco con la nueva, a lo mejor no le puede gustar, ¿no? Que le agarres el cuello, que la sometas, que le hagas ciertas cosas, y de repente, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué es tan agresivo? Y a lo mejor ella es más delicada, es más así, detalles, experimentar su cuerpo. En fin, eso tiene que ver mucho la experiencia, porque de repente puedes llegar con toda la actitud y ¡tras! La riegas. No, mira, yo no tengo mucha experiencia y déjate, digo que yo lo prefiero algo rudo a que tierno. ¡Eso! A pesar de que no tengo mucha experiencia. Yo lo prefiero que tomen las riendas. Exactamente, que tengan el control en la relación. Hombre macho mexicano. A pesar de que tengo muy poca experiencia, sí, prefiero que sean rudos. Que tengan la iniciativa más que nada, ¿no? Sí. Tengan la iniciativa en saber cómo poder... Aquí los observo, a ver. Ok, ya. Ok. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... Hola, soy de Chile. Estuve viendo el programa por YouTube. Llevo 2 semanas operada de esterectomía vaginal.
Tiene 46 años. Antes de la operación ya estaba con el climaterio. Con el climaterio. Tenía miomas y un pólipo uterino. Pólipo uterino. Quiero saber si es necesario usar hormonas y si es verdad que subiré de peso del doble. Mis relaciones serán normal. Ojalá pudiera dar respuesta a esto. Gracias. Bueno, la realidad está en que el hecho de tomar o no tomar hormonas tiene que ver con varias cosas. Primero, con tu cuerpo, con la herencia que haya en casa. Se sabe que las hormonas están también relacionadas con la probabilidad de cáncer y entonces hay criterios que indican que hay que revisar todo este historial de tu familia. Entonces, no todas las personas somos candidatas a las hormonas. Esto es importante que lo revise un ginecólogo o una ginecóloga. Sin embargo, yo te recomendaría que veas varias opciones. Incluso hay hormonas que no son alópatas, sino que son naturales. Por ejemplo, el camote tiene mucha hormona. Entonces, yo te sugiero que mejor te acerques con quien realmente tiene que decidir estas cuestiones de las hormonas, que es tanto una ginecóloga o un ginecólogo como una persona especialista en endocrinología, que es finalmente quienes verifican los niveles hormonales. Entonces, acudir con un endocrinólogo. Esta situación de si las hormonas te hacen subir de peso o no, volvemos a lo mismo, algunas hormonas sí, algunas no. Lo que sí es cierto es que tus relaciones eróticas pudieran ser exactamente igual que antes. Si la cirugía fue hecha correctamente y tuviste el tiempo para poder sanar, el tiempo de recuperación, no te preocupes, tendría que seguir todo como antes. Si algo te llega a doler, pues bueno, regresa con el cirujano que posiblemente haya, no sé, inflamación o algo que pudiera llegar a repararse, pero en la gran mayoría de las veces todo sigue como antes. Sin embargo, bueno, lo de las hormonas sí corresponde a un médico atenderlo. Y creo que esto es importante tener presente que, bueno, nosotros como medios de comunicación podemos dar una referencia, nunca será lo mismo a una consulta y sobre todo no te hagas de ideas de que si a tu vecina le superfuncionó tal pastilla, que si vas a la farmacia y te dicen esto, o que si un médico general te puede llegar a decir esto, no sé, es como, es importante validar que hay personas que dedican más tiempo de su vida para poder especializarse en un área y que entonces lo mejor es ir con ellos, ¿cierto? Sí, hay que tener cuidado sobre todo esto porque es muy delicado, ¿no? O sea, son partes del cuerpo que son bastante delicadas. Hay que tener mucho cuidado con quién persona, con quiénes vas, ¿no? Con quién te estás orientando para que te pueda tú estar bien, ¿no? Así que no se preocupe a la persona esta que mandó esto. Parte de no te preocupes, no vas a engordar, ¿no? O sea tampoco no le metas, ¿no? Sí, eso del doble, ¿no? Sí, no. No sé, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen muchos, ¿no? De que con las hormonas vas a empezar, independientemente fuera del problema que tiene aquí nuestra amiga, pero las hormonas siempre dicen que te van a hacer... Y es que hay algunas que sí, la verdad es que hay algunas que sí, como hay algunos medicamentos que ayudan a que aumentes de peso, pero no son todas, sino a todos los cuerpos. Uh-huh. Entonces, ahí es importante que si tú también te estás dando cuenta que esas no te están cayendo bien, bueno, pues ve, hay infinidad. Cambiarlas, ¿no? Sí, hay muchísimas opciones. Hoy por hoy no tienes que casarte con un medicamento necesariamente, sino es el que te da los mejores resultados y sobre todo que los resultados sean mejores que los efectos secundarios. Y ese es un efecto secundario. Uh-huh. Volvemos con más aquí en Sexo con Roberta. Regresamos aquí platicando con Meño y con Lulú y sobre todo respondiendo tus preguntas. Mira, Roberta, aquí un hombre te pregunta, ¿cómo puedo eliminar los granitos aperlados de mi pene? Los granitos. Me encanta que la pregunta de los granitos es tan frecuente. Bueno, la mejor manera de eliminar los granitos es
justo como lo decíamos en el segmento anterior, yendo con el médico que corresponde. Ahí sí pudiera ser un médico general que pueda evaluar. Los granitos pueden ser tantas cosas, pueden ser herpes, que más bien son como unas ampollitas similares a los que te salen alrededor de los labios, que les llamamos comúnmente fuegos. Puede ser chancro blando, ¿no?, que es otro tipo de infección de transmisión sexual que también genera esto. Puede ser vellos enterrados, poros cerrados, ¿no?, más bien poros tapados, que van generando como estos granitos. Como acné, ¿no? Como acné, ¿no? Exacto. Como algún barro. O bien, hay unos granitos, parecen granitos, pero no lo son, que están alrededor del pene y que esto es simplemente algo natural para algunos hombres. Pareciera que son como algunas glándulas que ahí están y que simplemente así se ven, ¿no? Entonces, creo que aquí el criterio es, si antes no las tenías y ahora las tienes, por algo sucede, entonces acude con alguien. Y si no, en tu próxima revisión simplemente pregúntale. A veces hay hombres que así las tienen, ¿no? También recordemos que alrededor del glande hay unas glándulas que lo que hacen es precisamente secretar una como grasita que se llama esmegma, que sirve para mantener la cabeza del pene o glande lubricado. Entonces, muy probablemente sean estas glándulas también. Entonces, hay algunas que son simplemente naturales y algunas personas, algunos hombres las tienen, y otras que si salieron después sería conveniente que vayas a revisarlas. Creo que también podríamos decir que pudieran ser lesiones del virus del papiloma humano, que son como verruguitas. Entonces, bueno, granitos, lo mejor es verlo y poder tocarlos para saber qué es el mejor procedimiento. Roberta, ¿cada cuándo tú recomiendas que un hombre vaya a revisarse con el doctor? Así como una mujer debe de ir al ginecólogo, me imagino que los hombres también tienen que tener un cuidado muy especial. ¿Cada cuándo tú recomiendas que un hombre debe de ir a checarse? Fíjate que un tema interesante es que los hombres, a pesar de que tienen mucho mayor contacto con sus genitales, precisamente por estar externamente, y que aunque idealmente, ¿verdad?, no todos, y que a lo mejor aquí Meño nos puede dar una respuesta, cada vez que van al baño los tocan, lo cierto es que no están muy acostumbrados a revisarlos. Se sabe que antes de los 30 años es frecuente que haya cáncer de testículos, entonces sí es importante revisar los testículos frecuentemente, claro, de la manera en que las mujeres nos tenemos que revisar las mamas. Todos los días. Y bueno, ya si le coges placer es otra cosa, ¿no? Pero bueno, idealmente sí es importante que los revises de vez en cuando para que notes si se endurecen, si cambia un poquito la textura, ¿no? Y a partir de los 40 años es necesario ir al menos una vez al año con un urólogo para que empiecen a monitorear tu próstata, que bueno, sabemos por default que va a seguir creciendo al paso del tiempo y que este crecimiento a veces puede no ser benigno y pudiera generar algún efecto secundario, ¿no? Pero en general lo que es importante es que estén como en contacto de estar conscientes de si empieza a arder, si tiene alguna secreción, si sangra, que esto pudiera revisarlo un médico general. Exacto, hay que estar ahí pues tocándote, ¿no? Saber alguna inconformidad que tengas, pues de volada ir al médico y checar si tienes por ahí alguna bolita, checarte entre los testículos, todo este rollo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si es... Hay que checarlo desde antes, ¿no? Porque si de repente dejas pasar mucho tiempo, pues puede ser algo muy, muy drástico para ti, ¿eh? Tenemos otra pregunta aquí que nos mandan. Dice, quiero saber... Dice, me gusta mucho el sexo, pero tengo un problema. Que la verdad, que porque muy excitada que esté, no sé cuándo termino. Mi pareja me dice que aviento chorros de agüita y según el término, según él, termino. Y en varias ocasiones y mucho... Pero yo no sé en qué momento me sucede porque no logro sentir. Una vez me mojé tanto que parecía que me hubiera orinado en la cama y pusimos una toalla debajo. ¿Qué me sucede? ¿Por qué no puedo darme cuenta cuándo voy a terminar?
Fíjate que el hecho de que puedas secretar este líquido implicaría que estás teniendo un orgasmo, porque regularmente esta secreción se da después, sobre todo si es lo que conocemos como eyaculación femenina. Yo creo que idealmente no está siendo orina, porque pudiera ser un caso muy extraño de que te orinaras. Lo que sí me llama la atención es que no tengas ni siquiera esta sensación de ya va. Del orgasmo. Sí, sí, ¿no? Ponle que el orgasmo pudiera mucho ser que está esperando algo en particular, uh-huh, y que a lo mejor el orgasmo está minimizado. Pero regularmente las mujeres que cuando tienen eyaculación femenina, antes tienen una sensación así como de, ay, me voy a orinar. Y esa, okay, es la que tiene que sobrevenir, porque si se paran y dicen ya no, pues no sucede la eyaculación. Hay que ir al baño desde antes, porque... Bueno, una parte es ir al baño para que entonces la mayor cantidad de líquido que salga, sí, no se orina, pero la otra parte es, bueno, saber que, ok, ya fui al baño y estoy teniendo relaciones y estoy sintiendo rico y entonces esto que va a salir no, pero va a ser orina. ¿Pero por qué esa sensación de que quieren ir al baño? Porque como sale una parte por la uretra, okay, entonces sí se siente como que te vas a orinar, porque... ¿Cómo decirte? Mecánicamente, uh-huh, pues sí, sí, sí sale por donde mismo, sí, ¿no? Y entonces tu cuerpo reconoce esta experiencia como orina, pero no necesariamente es orina, aunque sabemos que, bueno, incluye un poco, ¿no? Aquí el tema es que ella dice no sentir ni esa sensación, porque no se da cuenta para cuando se moja, ni sentir el orgasmo, lo que entonces es o está poniendo atención a otro lado. O creo que lo más probable está en que esté esperando algo tan grande que no se da cuenta. O sea, a veces el orgasmo puede ser algo muy placentero, pero a veces es como simplemente un ligero cosquilleo, como una sensación que era intensa y termina, como una relajación, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. O sea, tantas expectativas hay que no somos atentos a lo que llega a suceder. La diferencia entre ella y la primera pregunta es que ella sí tiene algo que le indica que está pasando por un orgasmo. Ahora, hay veces que entonces el cuerpo responde tan rápido que no te da la oportunidad a entender que es un orgasmo. Por ejemplo, si una mujer se pone un vibrador, ¿no?, que sea lo suficientemente fuerte, sí, es muy probable que más rápido tenga un orgasmo, pero ese orgasmo no se va a sentir tanto porque no hubo toda esta fase como de preparación que se va dando en el cuerpo, donde el cuerpo se va tensando, donde la sensación va creciendo cada vez más, y cuando llega el orgasmo así como, a que si de repente te ponen así la intensidad y es como, ah, ya, ¿no? Entonces es como, no se siente tanto, y a lo mejor es lo que sucede, puede ser que ella, paradójicamente, sea tan sensible que tiene un orgasmo rápido y entonces este orgasmo no se generaliza ante todo el cuerpo. Eso sí me ha sucedido que me han dicho, ¿no? Es como, uh-huh, si el hombre sabe directamente... ¿En qué puntos? Claro, sería como un hombre que eyacula rápido. O sea, no necesariamente porque se viene, lo sintió tan rico, ¿no? Porque entonces, claro, es como a lo mejor quería seguir en esta parte, entre más jugueteo, más tensión, más el cuerpo siente rico. Si nada más es así, es como... Ah, ya fue todo. Ya, no. Pero en sí hay unas personas, bueno, mujeres en este caso, que están muy mojadas, ¿no? Demasiado. Y no sienten, pues es como la pregunta, ¿no? Que no sienten la sensación de llegar al clímax, ¿no? Por ejemplo, estás en el acto, vaya, ¿no? Está demasiado mojada y no se le ve esa expresión de satisfacción. Pero tú te quedas, oye, pues estás mojadísima, ¿por qué? O sea... Porque el cuerpo responde, o sea, mira, hay varias circunstancias. Una es, cada cuerpo emite diferentes cantidades de secreciones, ¿no? O sea, no todos los cuerpos emiten igual, así como los hombres, hay hombres que esta secreción que viene de la glándula de Cooper, que muchos erróneamente le llaman lubricación, hay hombres que es como una o dos gotitas, uh-huh, y hay hombres que es incluso un chorrito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay personas que tienen la nariz pequeña, hay personas que tienen la nariz grande. Entonces, bueno, desde ahí, cada quien... secreta diferente, pero todos a mayor excitación, mayor, ¿no?, placer, secreción y todo. Entonces, ¿qué le pasa a algunas mujeres que pueden llegar a ser así? Una es que puede ser una mujer que secreta mucho. La otra puede ser, que también me han referido, es hay mujeres que
entre más excitación, bueno, todas las mujeres, entre más excitación, hay una distensión de la vagina. Entonces, a veces llega a suceder que la vagina se distiende, hay mucha lubricación y entonces la sensación del pene no es tan placentera. Okay. ¿Por qué? Porque debe haber como cierta fricción. Fricción. Entonces, se hace cuenta que si el pene entra y nada y sale, entonces... No siente nada la mujer, claro, ¿no? Pues no siente mucho, así como no siente nada por la cantidad que tiene de lubricante. Exactamente, entonces ¿no? Sí. Es como si te vas en un tobogán, entonces el tobogán tiene agua y pues vas a pasar más rápidamente. Si el tobogán no tiene agua, vas a ir así como entonces eso también puede ser placentero. Nada que no se solucione con unos ejercicios de Kegel o a lo mejor con que el hombre se ponga una funda en el pene que pueda engrosarlo un poquito, porque también es eso. Hay hombres que tienen el pene muy delgado y entonces pues no se siente tanto, ¿no? Entonces, pero para eso hay unas fabulosas funditas que tienen así hasta como piquitos y textura. Sí. Entonces, bueno, para todo hay maña y tecnología efectivos que pueden ayudarnos con todo esto. Y esa es otra parte, ¿no? Como que tener la mente abierta de, bueno, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué sí. puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto? Exactamente. Hay que buscar esos juguetillos para satisfacer a tu pareja. Lulú, otra pregunta que hay por acá. Sí, mira, tenemos otra pregunta a un chico, al parecer, pues mando a saludar aquí a Roberta, y dice, ¿me podrías decir al cuánto tiempo se puede hacer el ADN cuando la mujer está embarazada? Se lo agradecería mucho y me contara y me diera esa información. Muchas gracias. Y regresamos después de esta pausa comercial para dar respuesta a esta pregunta. Ya volvemos. Quedamos con una pregunta pendiente que era precisamente ¿al cuánto tiempo de embarazo se puede hacer el examen del ADN? Bueno, sabemos que el hacer el examen de ADN durante el embarazo tiene implicaciones y, bueno, seguramente hay diferentes alternativas. Lo que a mí me queda claro para decirte a ti, más que del área médica, que esa área correspondería entonces a una persona especializada que pueda darte una respuesta más acorde respecto a los riesgos y consecuencias que pudiera tener al producto. Mi pregunta para ti sería, bueno, realmente, ¿qué tan necesario es esto, no? Sabemos que hay implicaciones desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre, de cómo es que el embarazo se vive, de cómo es que están todas estas circunstancias a nuestro alrededor, y esto afecta la vida a futuro. El momento del nacimiento también lo afecta. Entonces, ¿qué más da esperar algunos meses si durante estos meses se está gestando lo más importante de cómo será el resto de la vida de este pequeño? Irremediablemente por algo estás involucrado dentro de este tema o involucrada. Y entonces, ¿la pregunta fue de un hombre o fue de una mujer? Fue de un hombre. Fue de un hombre, o sea, por algo estás involucrado en ello, ¿no? Y la verdad es que más que generar más dolor y consecuencias negativas, digo, espérate a que esto llegue a pasar y entonces puedan con cabeza más fría a hacer este procedimiento y también con mejores situaciones emocionales alrededor. Creo que a veces es importante considerar esto a futuro porque, bueno, serán cosas que no puedan modificarse ante él. Sin embargo, sí, efectivamente es posible hacerlo, pero es importante que también que conozcas el método, las consecuencias y las semanas que pueden ser para que sea sin los efectos negativos hacia el bebé. Hablando de cosas curiosas, fíjense que ha sido lanzado al mercado un lubricante de marihuana que provoca orgasmos de 15 minutos de duración. Nosotros sabemos que los orgasmos duran entre 8 a 15 segundos, máximo 20, 25 segundos, ¿no? Pero... híjole, hay personas que los reportan como de un minuto. Este lubricante va a salvar muchas relaciones, definitivamente. Sí, claro, pero imagínate, 15 minutos. ¡Qué locura! Sea,
No, bueno, ya al menos podríamos decir que dos de las personas, dos de las mujeres que nos mandaron las preguntas pudieran tener una respuesta contundente con este lubricante. Su nombre es Foria y está en la boca de todos. Fue creado por la firma Afrodita Group y aunque el lubricante de marihuana está pensado para mujeres, también produce un placer eufórico natural en la pareja. Fue probado por mujeres entre los 21 y los 70 años, algunas con pareja y otras sin pareja, y sus efectos resultaron muy interesantes. Según los resultados que narraron, se logró hasta 15 minutos continuos. Cada botellita contiene 360 miligramos de THC, que bueno, son suficientes para 30 sesiones. Imagínate nada más, yo quiero ver la cantidad de productos piratas que van a salir, ¿no? Imagínate que entonces habrá personas ahí que le van a echar así como... La marihuana entera, ¿no? La marihuana es un lubricante. Ah, lubricante y le pueden echar la marihuana ahí y revolverlo o algo. Va a haber gente de este estilo. Sí, ¿verdad? Sí, veo a la gente. Uh-huh. Digo, ya sabemos que hay gente que seguramente también se la va a fumar, pero... Esta marihuana ha estado con todo en este año y pues ya sacando estos lubricantes. Pero sí he escuchado de eso, de que son muy buenos, son muy efectivos. La pareja está muy, muy feliz sobre este. Lo voy a comprar, a ver qué onda. Ahí nos platica. Sí, ahí los platico, a ver cómo sucedió todo esto. ¿Cómo funciona? Esos ya te estaremos minutos esperando aquí, Miño, durante el 2016 con tu botellita y tus experiencias. Oye, pero perdón, estaba viendo que los 21 a los 70 años. Así es. Wow. O sea, claro, recuerda que la capacidad para disfrutar del placer termina hasta el día en que nos vamos a la tumba. Pero por lo pronto, vámonos a la posición de la semana. La posición de la semana tiene un nombre tan romántico, el vuelo de la gaviota, y no es precisamente la esposa de Peña Nieto. Y para que lo logres, entonces la mujer se reposa cómodamente de espaldas sobre el colchón, de la cabeza a la pelvis. Sus nalgas están casi fuera de la cama y sus pies en el suelo para que no se resbale. Entonces el hombre se arrodillará entre los muslos de la mujer, estando precisamente de rodillas, él mantendrá su tronco erguido para comenzar con la penetración. Entre las ventajas está que antes de la penetración, perfecto, puede disfrutar de practicarle sexo oral o alguna otra estimulación que pueda ser placentera para ello. Claro que también tenemos el área anal, ¿no? Y entre estas posiciones, entre las ventajas de esta posición es que, bueno, la mujer estará muy plácidamente acomodada, ¿no? No tendrá incomodidad alguna. No sabemos qué tanto pueda ser doloroso para las rodillas del hombre, pero bueno, por supuesto que recomendamos utilizar un cojín o algo que pueda amortiguar un poquito el dolor. Y por supuesto que también recargarse en la cama será una alternativa para no estar cargando tanto peso. ¿Cómo ven la posición de la semana? Me imaginé, es que sí es doloroso las rodillas, ¿no? Entonces hay que ponerte unas rodilleras o algo, un cojín incluso, pero sí hay que ponerse algo porque si es, te quedan las marcas, ¿no? En las rodillas. Ah, no, bueno, deja tú, y aparte dependiendo la alfombra, ¿no? La creo alfombra, que también. Si tiene piedritas o algo, te pican las rodillas o algo. ¿Qué? Poner ahí una cobija, una almohada. Una almohada, no sé, algo. Tu ropa, tu misma ropa, ponerla ahí, lo que sea, para que no te quedes ahí al día siguiente con un dolor en las rodillas. Está muy interesante esta posición. Muy satisfactorio, ¿no? También. Habrá que experimentarla, ¿no? Habrá que experimentarla, exactamente. Bueno, también para sumar a la lista de cosas por experimentar, tenemos el lugar de la semana. Y en esta ocasión, más que el lugar específicamente geográfico de la semana, más bien es como la condición de la semana. Y esta condición es, bueno, tanto nos han anunciado del niño
que aparte de que para cuando llegue seguro que ya va a ser adolescente, ¿no? Pero esta temporada de lluvias bien se antoja bajo la lluvia. Quizá el frío sea un poquito más complicado de tolerar, pero si estás en un lugar donde pueda estar un poquito más cálido, no desaproveches salir bajo la lluvia. Incluso aunque si está frío, ya sabes, rapidito, porque sobre todo los hombres se ven muy afectados con el frío. Y puede no ser sí, muy funcional, pero bueno, sal a la lluvia, disfruta total. Después puedes regresar a darte un baño con agua bien, bien, bien calientita. Pero esta sensación de la desnudez, de el agua en tu cuerpo, de la sensación de la lluvia, de sentir todos los estímulos, porque obviamente cuando tu cuerpo está mojado, percibe más el aire, la temperatura. Entonces, date la oportunidad de poder aprovechar bajo la lluvia. Y bueno, habrá que conseguir un lugar solitario, quizá el patio atrás o cerrar la parte de enfrente. No sé, hay diferentes alternativas que puedas tú disfrutar la lluvia. Y puedes ir a lo mejor, ¿por qué no? Algún, no sé, hay tantos lugares por la ciudad que te puede permitir disfrutar un poquito de la lluvia. Y a lo mejor no puedas disfrutar de la desnudez total, pero seguro que también puedes darte algunas mañas. O asimilar, ¿no? Que está lloviendo porque está muy frío aquí en la ciudad de Tijuana. Asimilar con una manguera, así, agua caliente. Asimilar, ponerte en el patio o algo y asimilar que está lloviendo, pero sí está bastante frío acá y le afecta a los hombres. Así que mucho cuidado en esa... ¿Verdad? ¿Sí se afecta? Sí, se afecta. Sí. Digo, porque hace frío, ¿no? Hace frío, entonces... Por eso, pero sí, sí, o sea, si es frío, sí, sí. Claro, sí afecta, a menos de que te avientes algo encima y para mantener nutrido el sentimiento de allá abajo, pero sí se afecta en estos casos por el frío, ¿no? Fíjate que yo tenía un paciente que me parecía padrísimo ese chavo, que bueno, ahora ya vive en otro lugar, ¿no? Pero él decía que si tenía los pies fríos no podía. Decía, es que en verdad no puedo, no me puedo concentrar porque tengo mucho frío en los pies. Entonces parte de todo lo que fuimos descubriendo era que llegaba un momento en el que tenía que parar y decirle, ¿sabes qué? Espérame. Y se ponía los calcetines y ya, no podía entrar en acción, ¿no? Bueno, pues es que hay partes de tu cuerpo que... Exactamente, y no, y tienes que quitar los calcetines porque es muy importante. Claro, a veces no es como muy sexy, ¿no? Sí, pero bueno, no, si con los pies fríos no funciona la pasión, pues bueno, ni modo, con calcetines. No, hay otros que si no han comido no pueden, hay otras que si no se han depilado tampoco. Entonces, bueno, cada quien tenemos cositas, pequeños caprichos, y también tenemos la tarea de la semana. Y la tarea de la semana consistirá en, durante toda la semana, todas las noches, tendrás un momento para estar a solas, desnudos con tu pareja. Igual, y si hace mucho frío, pues bueno, podrás hacerlo debajo de las cobijas y date la oportunidad de acariciar el cuerpo de tu pareja sin tener un encuentro erótico coital. Esto es simplemente reconocer el cuerpo de tu pareja, regalarse esta sensación cálida. Pueden utilizar cremas, aceites, quizá después de bañarse, compartir esta tarea de encremar sus cuerpos, reconocer sus cuerpos, acariciarlos, pero evitar tener un encuentro erótico. Toda la semana tendrás que darte algunos minutos, no son necesarios muchos minutos, solo algunos en los que puedan estar en este momento de intimidad sin que se convierta en un vamos a tener relaciones, que muchas veces puede ser como aburrido y cansado para algunas personas. Simplemente es jugar, reconocer el cuerpo de tu pareja y quizá, si así lo desean, el próximo sábado volver a intentar tener un encuentro erótico. Te aseguro que el deseo se verá intensificado y también la intimidad y la sensación amorosa entre ustedes. Entonces, toda una semana donde solo habrá caricias, pero todos los días al menos unos minutitos. Eso sí. ¿Qué tal les parece la tarea? Muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo para quienes ya viven juntos, ¿no? Seguro sí. Ustedes... Sí, hay que tocarse, hay que explorar a la pareja, porque luego llega el momento de tener relaciones y lo mismo, ¿no? Lo mismo. No, hay que saber cuáles son sus puntos débiles, que en dónde le gusta,
en qué partes son buenas para ti y para tu pareja. Así que hay que hacer esta tarea pues, constantemente, si más, si ves con tu pareja, si ya puede llegar el día de tener relaciones sexuales y va a ser satisfactorio para los dos. Y bueno, también llegó el momento de despedirnos y en verdad es que fue muy divertido el programa del día de hoy. Lulú, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, si nos puedes invitar a tu programa Cazapantallas, ¿a qué hora se transmite? Claro que sí, lunes, miércoles y viernes de 5 a 5 y media, ahí los espero. También voy a estar en unas cápsulas en Como Cada Mañana de Ciencia y Tecnología y pues en el noticiero no salgo a cuadro, pero estoy en la producción. Perfecto, y bueno, Meño, ¿dónde podemos seguirte y saber más de ti? Ah, me pueden encontrar por Facebook, como Meño, M-E-N-O, Meño, Churrasco, C-H-U-R-R-A-S-C-O, Churrasco. Ahí me pueden encontrar en Facebook, agréguenme, vamos a cotorrear a gusto y placentero. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, los esperamos muy pronto de nueva cuenta aquí. Hay que custodiar a Lulú, no queremos que las compañeras vayan a tomar venganza. Meño, te encargo que... No las saquen. Te encargo que ahí la custodies, por favor. A los nerds que les dicen que no tienen esperanzas, claro que sí hay esperanzas. No creo, a mí me gustan los nerds. Oye, pero entonces, ¿dónde se van a comunicar contigo? Me pueden encontrar por Facebook, igual Lulú Vázquez, Lulú acento en la última U y acento en la A de Vázquez. Si no ponen los tildes, no van a encontrar. Perfecto. Y bueno, también la puedes encontrar en Sexo con Roberta. Y muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos, recuerda, los sábados de diciembre, 10 de la mañana, Parque Morelos, más de 25 psicólogos a tu disposición para platicar contigo para que puedas iniciar el 2016 de una manera diferente. En este año estrenando una nueva metodología para niños y también tenemos el área de guardería para los que están más pequeños. Más de 25 psicólogos desde las 10 de la mañana en el Parque Morelos esperando para compartir contigo, totalmente gratuito y estrictamente confidencial. Te deseamos lo mejor de este año que está iniciando y por supuesto recuerda que algo similar a lo que dijo Lulú, siempre hay esperanza y siempre es posible una vez que tú lo decides, si lo deseas lo suficientemente y haces todo lo que esté en tus manos, seguro que se concederá. Entonces, a iniciar este año con la mejor actitud y también a celebrar de estas fiestas. Recuerda todas las noches antes de dormir sintonizar UTV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.